¿Listos? Ahora sí. Pero solamente faltan dos, pero yo creo que deben tener problemas por la lluvia. Pero ya estamos la mayoría. Ahora sí. Veinticinco, faltan. Creo que se escucha un poco cortado, doctora. No sé si soy la única. Bueno, instalaciones del hospital, ¿se me escuchan ahí? Creo que ya, doctora. Bueno, eres, soy dermatólogo. Su campo clínico fue pues, desafortunadamente por ahora, pero les voy a que tengan sus cámaras abiertas. Esta sesión inicial es para conocernos, porque pues yo finalmente no bueno, en el campo aprovechar esta rotación, las clases y las la enseñanza sea, pues sí, tiene que ser. ¿Se pueden, por favor, uno por uno? Ay, doctora, creo que se le está trabando su audio. Bueno, a mí se me traba. Sí, a mí también. Sí, a mí también, nada más que creo que sienten, creo que quiere que nos presentemos, ¿no? Por uno, por favor, y ahorita explicamos cómo va a ser la dinámica de las clases. Ustedes que se escucha cortado. No sé si nos sí, escucha cortado. ¿Sí? Yo. Solo preséntense por orden de lista, por favor. Ah, ok, sí, está bien. Les mando la lista al grupo y ya de ahí que se vayan, la vayan leyendo, ya uno por uno se vaya presentando, ¿está bien? Sí, por favor. Por favor, ustedes preséntense. Buenos días, doctora. Mi nombre es Evelyn Álvarez. Y bueno, es un placer conocerla, doctora. Igual. Buenos días, doctora. Yo soy Alejandra Arroyo. Hola, doctora. Mucho gusto. Mi nombre es Erandi. Bien. Hola, doctora. Buenos días. Mi nombre es Monse. Mucho gusto. Hola. Buenos días, doctora. Yo me llamo Natalie. Buenos días, doctora. Mi nombre es Berenice. Buenos días, doctora. Yo soy Pamela y espero trabajar con usted. Luego va mi compañero. Buenos días, doctora. Yo soy Edith Gregorio y espero trabajar con usted muy bien. Buenos días, doctora. Yo soy Yvette Islas y es un gusto conocerla. Buenos días, doctora. Yo soy Antonio Izquierdo Juárez. Adrián. Creo que Jared es de los que nos faltan. Seguiría Miriam. Yo soy Miriam Jiménez, mucho gusto. Buenos días, doctora, yo soy Fernando. ¿Cómo?
¿Cuál es? ¿Cómo, doctora? No se le escuchó. Pero... Es que no, yo no la escuché a usted. ¿Cuál es su nombre? Ah, Fernanda. Ok. Buenos días, doctora. Yo soy Montse Landín. Buenos días, doctora. Yo soy Lidice Martínez. Buenos días, doctora. Yo soy Jennifer Millán. Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Yo soy Eunice Galilea. Buenos días, doctora. Soy Jessica Moreno. Buenos días. Mi nombre es Erika Vanessa. No está Mario, ¿verdad? Creo que no. No. Seguiría Piña. Digo yo. Hola, doctora. Muy buenos días. Yo soy Francisco Piña. Hola, buenos días, doctora. Yo soy Rebeca Reyes. Buenos días, doctora. Soy Paola Rivera. Buenos días, que están bien fríos. Mi nombre es Samantha. Buenos días, doctora. Qué gusto conocerla. Yo soy Daniel Rodríguez. Buenos días, doctora. Mi nombre es Brenda Rosales. Mucho gusto. Hola, doctora. Buenos días. Yo soy Diego Villaseñor. Ya somos todos, doctora. ¿Me escucha? Un poquito lejos. Lo que pasa es que de repente se escucha un poquito lejos. ¿Así me escuchan? ¿Tal vez mejor? Ya, doctora, mucho mejor. Bueno, ok. Entonces, bueno, me da mucho gusto conocerlos. Son... faltaron dos compañeros, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctora. Ok, ok. Bueno, entonces, ya tengo ya tenemos el temario. Son más de 27 temas porque, bueno, si los dividimos en, por ejemplo, las micosis vienen divididas en, más bien están en un solo capítulo, esporotricosis, algunas micosis profundas, micetomas que tenemos que dividir. Entonces, les voy a asignar a cada uno de ustedes un tema y les voy a pedir que preparen una clase de 30 minutos, una presentación, pues, que abarque ese tiempo, por favor. Les voy a pedir que la ensayen y la preparen para ese tiempo. Les voy a pedir que todos me entreguen la presentación el mismo día. Es decir, todos van a tener su tema, lo van a desarrollar y me lo van a enviar. Yo creo que se los voy a pedir para el sábado, ¿ok? Estaba pensando cómo arreglar la semana que nos falta. Y pues si ustedes pueden, podemos compensar el tiempo con clase el día sábado. El sábado puede ser de 7:30 a 8:30. No sé si les parezca bien o bueno, ya ustedes se ponen de acuerdo y me confirman, ¿ok? O me proponen algún otro horario que tengan conveniente. El sábado es la única hora que tengo, ¿eh? También es el único horario que yo puedo empezar porque también trabajo los sábados más tarde. Entonces, bueno, ya que nos pudimos mirar vía remota, vamos a empezar hablando de la piel. La piel es un órgano, así quiero que lo conceptualicen. No son cremitas ni es algo diferente a lo que tenemos por dentro. La piel es un órgano que tiene su anatomía, fisiología, tiene sus enfermedades y de eso nos vamos a ocupar ahora. Los dos primeros temas que vamos a ver son anatomía y fisiología de la piel, que ustedes ya lo tienen que tener dominado, pero vamos a hacer un repaso. Ese tema yo se los voy a dar. Ahorita es una pequeña mención de cómo está la anatomía y fisiología de la piel, mencionando un poco la embriología, se los voy a mencionar, pero mañana y pasado mañana vamos a ver anatomía y fisiología de la piel y sobre todo la propedéutica dermatológica. Independientemente de los temas que vamos a ver, las enfermedades,
ustedes tienen que conocer cómo se explora la piel. Es, como lo tenemos a mano, es un órgano que envuelve el cuerpo humano en su totalidad. Entonces, tenemos una semiología un poquito distinta o un apartado especial para la piel dentro de la historia clínica. Tenemos que empezar a describir las lesiones, sobre todo la topografía y la morfología. Entonces, otro tema que les voy a encargar que estudien, porque les voy a preguntar tanto de anatomía, fisiología y, como de, y también de la propedéutica dermatológica, sobre todo haciendo énfasis en las lesiones elementales, por favor. Es muy importante que se aprendan las lesiones elementales. Ajá. Hay primarias y secundarias. Entonces, también les voy a ir preguntando dentro de los temas, en algunas enfermedades podemos decir cuál es la... la semiología, por ejemplo, no sé, de sífilis, ¿qué, en qué estadio de la sífilis, qué lesión dermatológica predomina y así. Entonces, es una combinación, ¿no? Precisamente su campo clínico es saber las enfermedades, pero también cómo se exploran y cómo se llega a un diagnóstico. Eso es muy importante que lo puedan comprender y que lo dominen en la parte de medicina general, ¿ok? Entonces, miren, vamos a empezar con una pequeña mención de qué está hecha la piel y cómo es embriología. Y bueno, más tarde les comparto el cómo vamos a repartir los temas y cuándo me van a entregar sus presentaciones, por favor. Bueno, entonces, yo soy la doctora Adriana Grisel Pérez Uribe, soy dermatóloga y les voy a hacer mención en esta oportunidad de que, cuáles son las capas de la piel. ¿Me das la siguiente, por favor? Bueno, el sistema tegumentario se deriva de diferentes estratos de las capas embriológicas. Por ejemplo, el ectodermo nos da origen al epidermis y la dermis está derivada del mesodermo. Hablando de la epidermis, en el embrión es una capa única de células que se va a ir replicando durante la vida embriológica. En el segundo mes empieza la división que se transforma en una serie de capas celulares aplanadas llamado peridermo o epitriquio. Al cuarto mes ya está la constitución completa de las cuatro capas que constituyen la epidermis. Estamos hablando del epidermis. ¿Me dan la siguiente? La epidermis tiene estrato germinativo, estrato espinoso, estrato granuloso y estrato córneo. Acuérdense, ahorita estamos hablando de la primera capa de la piel que se llama epidermis, es la capa epitelial. Podemos obtener ya un desprendimiento descamativo de las células del epidermis, porque acuérdense que es un estrato basal o germinativo que se va replicando continuamente y nos da origen a un epitelio que se descama con un ciclo que ya está determinado. Este ciclo, a partir de la semana 20, ya está presente, es decir, ya empiezan a replicarse las células epidérmicas dando cierta maduración hasta que se obtiene una maduración y una descamación. En el primer trimestre de migración de células de la cresta neural, esto es muy importante, quiero que lo recuerden. Dentro del epidermis, la célula fundamental pues es el queratinocito, pero hay otro grupo de células que están ahí presentes en la epidermis y que en este caso nos dan el color de la piel. Esas células se llaman melanocitos y derivan tienen otro origen embriológico, por eso es muy importante que las enfermedades que se deriven del sistema pigmentario melanocitos pueden tener un comportamiento biológico muy distinto a las células que se derivan del epidermis, ¿ok? Entonces los melanocitos derivan de la cresta neural y ocurre esta migración en el primer trimestre de vida. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es un pequeño esquema de cómo están constituidas las primeras capas de las células de los diferentes estratos de la piel, en este caso el ectodermo y la epidermis. Aquí en el esquema A dice que en el ectodermo es una capa única que finalmente va a dar origen a la epidermis y a partir del mesénquima se forma la dermis. Entonces lo primero que tenemos en nuestra vida embrionaria es esta capa de células que es única, que es el estrato basal, que durante toda nuestra vida nos va a dar origen al epitelio que se va replicando y descamando continuamente a través de un ciclo que ya está genéticamente establecido. Bueno, entonces aquí en el esquema D tenemos el estrato córneo, el estrato granuloso, el estrato espinoso, el estrato germinativo, que son las células basales, y esta célula más oscura, que de apariencia dendrítica, pues
es un melanocito, está esquematizando un melanocito, ¿ok? El melanocito está, digamos, su núcleo y su membrana basal, la constitución de la célula en sí, está anclado en la capa basal de la epidermis y a través de esas dendritas se extiende por los estratos epidérmicos o diferentes estratos epidérmicos y va liberando la melanina, ¿ok? Y bueno, aquí en el corión es lo que nos va a dar origen a la dermis y tiene también algunas células, pero sobre todo es la materia fundamental, ahí va a estar el colágeno, la elastina, la sustancia fundamental que nos da cierta firmeza y elasticidad a la piel también, firmeza, elasticidad, y tiene un grosor determinado de acuerdo a la estructura, más bien a la localización anatómica. Por ejemplo, la piel de los párpados es sumamente delgada y la piel del tronco es mucho más gruesa. Ajá. Entonces, sí hay variantes anatómicas aún en la región que estemos revisando de acuerdo a la anatomía cutánea. La siguiente, por favor. Doctora. Sí. Entonces, justamente ahorita eso que menciona, entonces, sí puede, en el desarrollo embrionario sí puede haber estrato lúcido solamente que en ciertas zonas. Ay, perdón, no te escuché, ¿me puedes decir? Sí, es que quería preguntar sobre el estrato lúcido, porque mencionaba que, o sea, dependiendo de la zona de la piel, entonces, en el desarrollo embrionario sí se puede hablar de un estrato lúcido o esto ya es hasta después postnatal. No, sí, el estrato lúcido también está presente desde la vida embrionaria, solo que en el primer trimestre aún es una capa muy rudimentaria y el estrato lúcido solo se encuentra en palmas y plantas, nada más ahí, por eso la piel de nuestras palmas y plantas es distinta, porque tiene este estrato de queratina más compacta que nos da cierta dureza. Entonces, como estamos hablando de las zonas anatómicas, como les mencionaba, en el párpado, ¿sí me escuchan? Ay, es que creo que se me va a acabar la señal, pero bueno. En el párpado, sí, nuestra piel es más delgada. Todo lo que compone nuestra piel tiene estos estratos en la epidermis. Palmas y plantas tiene estrato lúcido, además. Y ya hablaremos de los anexos. El pelo y las uñas, pues tampoco los tenemos en todas las áreas anatómicas. Entonces, en un momentito vamos a hablar más de todo eso. Bueno, entonces la dermis se deriva del mesodermo, el corión está en formación entre el tercer y cuarto mes y las estructuras papilares son invaginaciones que se encuentran entre la epidermis y la dermis o originando las papilas, es decir, estas papilas son invaginaciones que están, ya veremos más adelante un esquema, son invaginaciones en donde la piel, la epidermis, pues se nutre de los vasos que llegan a la dermis. Las papilas también pueden tener órganos, organelos neurológicos, es decir, las terminaciones nerviosas libres pueden llegar a alcanzar la epidermis, por eso nuestra piel es tan sensible. Y la sensibilidad de nuestra piel aquí es muy importante. La sensibilidad de nuestra piel es el primer mecanismo de defensa que tenemos, por eso podemos tener una sensibilidad mucho mayor en la piel y en los órganos que están en contacto con el medio ambiente. Es decir, si nosotros sentimos como un pelo rosa nuestra piel, este tipo de sensibilidad es nuestro primer mecanismo de defensa. Si una araña venenosa se pusiera sobre nuestro cuerpo, entonces nosotros la podemos sentir. Por eso es que todo el órgano piel tiene esta sensibilidad tan específica y los organelos neurológicos están hechos precisamente para defendernos, entre otras funciones que vamos a ver más adelante. Lo siguiente. Ok, entonces vamos al siguiente estrato que es la hipodermis. Acuérdense que esto es apenas una introducción, ya veremos entre mañana y pasado las estructuras más a profundidad. Ahorita estamos en de dónde viene embriológicamente nuestra piel y cuáles son los estratos que la conforman. Entonces ya hablamos de la epidermis, de la dermis y vamos al tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo se deriva del mesodermo. Cuando el ser humano nace o bueno, termina su desarrollo embrionario a las 40 semanas, ya tenemos sobre la piel una materia que está lubricando y que nos va a facilitar la salida a través del canal de parto. Esto se llama vernix casa ósea o unto sebáceo.
es decir, todo lo que se ha descamado de la piel, es decir, toda la epidermis que se ha ido madurando y descamando, provoca que toda la superficie del bebé tenga una secreción, tenga un aspecto sebáceo blanquecino, y también ya debemos tener formados los pelos. Entonces, durante todo el segundo y tercer trimestre ya están funcionando las glándulas sebáceas, las glándulas de sudor, están llegando a su madurez, los pelos ya están en forma terminal, llegando a estructuras terminales, ya no son estos vellos delgaditos y transparentes, todo eso se ha ido descamando y queda pegado literal sobre la piel del neonato para que, ya le digo, esta materia que se siente o que se puede tocar muy resbalosa, es precisamente para facilitar la salida a través del canal del parto, y bueno, también es el resultado final de toda esta maduración cutánea. La siguiente. Bueno, entonces íbamos con los anexos, que son el anexo que podemos encontrar pues más frecuente, es los pelos. Los pelos tienen diferente grosor, diferente longitud, esto de acuerdo a la estructura anatómica de la que estemos hablando. Por ejemplo, en la piel cabelluda, pues el pelo empieza a crecer con una longitud determinada de acuerdo a las fases de crecimiento que vamos a ver más adelante. En cambio, las cejas y las pestañas, bueno, pues tienen, igual llegan a crecer hasta cierta longitud, pero todos los pelos del cuerpo tienen fases de crecimiento, que ya vamos a ver. Respecto a la formación y del pelo en la vida embriológica, ¿cómo se forman las células pluripotenciales del pelo? Bueno, pues una proliferación epidérmica que se introduce en la dermis, dando origen a estas células pluripotenciales que finalmente van a dar origen continuo durante toda nuestra vida a la formación de pelos. Y estos se llaman papilas pilosas. El mesodermo se introduce también a estas papilas pilosas, dando origen a vasos y terminaciones nerviosas que están en cada uno de los pelos. El centro de la papila tiene células fusiformes, queratinizadas, que forman el tallo como tal del pelo. Hacia la periferia van madurando células cúbicas que forman la vaina epitelial radicular, es decir, el pelo como tal también tiene su anatomía, que podemos revisarlo más adelante. Les voy a pedir que todo esto ustedes lo revisen, porque ya a estas alturas ustedes ya pasaron por toda la anatomía y fisiología, y este es un pequeño repaso que vamos a hacer antes de llegar a los temas como tal, pues las patologías, ¿ok? La siguiente. Bueno, aquí es un esquema más o menos de lo que platicamos, cómo se imaginan estas células pluripotenciales que derivan de la epidermis. Se siembran literalmente en la dermis a través de la formación de una papila. Esa papila es la que va a dar origen al crecimiento continuo del pelo, y también siempre, siempre en un pelo va a haber anclada una glándula sebácea, y a través del orificio folicular se va a drenar el contenido. Es decir, nuestra piel tiene que estar lubricada por el sebo, sudor, en fin, se forma un manto ácido en la superficie de la piel para darnos elasticidad y que la piel tenga, pues esté sana, tenga una homeostasis determinada, y la estructura folicular es parte de, ya que a través de estos orificios se va a drenar parte de este contenido, por ejemplo, en axilas, genitales. Además de tener una glándula sebácea, también vamos a tener una glándula sudorípara apocrina. Y bueno, en el esquema del folículo ya formado, en la papila folicular, vemos un vasito sanguíneo. Siempre así es, cada pelo que tenemos en nuestro cuerpo, así está constituido anatómicamente. Está la papila donde está creciendo continuamente el pelo, y esta es a su vez nutrida por un vaso sanguíneo. Tenemos el músculo erector del pelo. En fin, esa es la estructura básica que empieza a formarse en nuestra vida embrionaria. Entonces, después del nacimiento, no hay forma que se siembren más folículos pilosos de los que ya tenemos genéticamente determinados. Es decir, si hay pérdida de pelo por alopecia androgenética, por algún tipo de alopecia cicatrizal, en realidad ya no hay forma de que estos folículos o estas raíces foliculares se generen nuevamente. Ya más adelante, cuando estemos hablando de las patologías foliculares, tendremos oportunidad de saber cómo es que puede destruirse o de qué forma podemos estimular el crecimiento del pelo. La siguiente. Bueno, entonces, la vaina radicular dérmica es mesenquimatosa, y esta forma el músculo erector del pelo, que es músculo liso, involuntario, obviamente. Y bueno,
en la proliferación celular y queratinización del, hablando del pelo, se forma a partir del primer trimestre y ese pelo, acuérdense que se va a desprender completamente, que es el lanugo. Cuando nuestros pelos están en formación, al nacer el neonato, pues finalmente ya están organizadas, formadas y en un proceso de maduración total todos los folículos pilosos, pero todo ese vello se va a desprender y va a dar origen al pelo terminal, al que ya va a estar presente durante toda nuestra existencia. Y bueno, a través de la, como ya vimos en el esquemita anatómico, en la pared folicular, ahí es donde va a estar anclada una glándula sebácea que va a drenar su contenido a través del folículo, del orificio, pues del poro folicular, que ya vamos a hablar más de eso adelante. La siguiente. Bueno, entonces, dando un repaso en general, la epidermis tiene estas capas, el estrato basal, espinoso, granular y el córneo y el lúcido, que solo está presente en palmas y plantas. El siguiente. Es un epitelio plano estratificado queratinizado. Tiene una capa basal y una membrana basal, la cual es muy importante que esté íntegra y con todos sus componentes que son muy, muy complejos desde nuestra vida embrionaria. Y bueno, el estrato espinoso son células cuboidales compactas que pasan por un proceso que se llama picnosis y a través de este proceso, que es la maduración y finalmente la muerte, van a llevar a la formación de los siguientes estratos, el granuloso, bueno, son 3 a 5 capas en donde se van a apreciar ya los estratos, perdón, ya los gránulos proteicos que nos indican que la célula está perdiendo vitalidad, se está compactando y va a formar finalmente el estrato córneo, que son células muertas, queratinizadas, hidrofílicos, que tiene una cantidad de lípidos en sus uniones intercelulares, bueno, que finalmente nos van a dar esta lubricación y características de la piel, que es una elasticidad, ¿ok? El estrato lúcido, como ya vimos, solo está presente en palmas y plantas. El siguiente. Ya vimos que los melanocitos, de dónde se derivan, dónde están localizados, que vienen de un origen embriológico diferente a los queratinocitos, que nos van a dar el pigmento y finalmente son nuestra línea de protección contra la radiación ultravioleta, pero acuérdense que la radiación ultravioleta también es muy importante, se absorbe a través de la piel para llegar a diferentes órganos como los huesos y promover la absorción de calcio en presencia de hormonas. En general existe un melanocito por cada 10 a 30 queratinocitos, es decir, las personas de raza negra, nosotros que somos color café o tenemos pigmento oscuro, las personas que son de raza caucásica o blanca tienen exactamente la misma proporción, un melanocito por cada 10 a 30 queratinocitos, es decir, nadie tiene más melanocitos, lo que tenemos es una cantidad diferente de melanina y los tipos de melanina también son diferentes en los rubios caucásicos o pelirrojos que en las personas de raza negra. Bueno, entonces las células dendríticas, ya vimos que los melanocitos son células dendríticas que a través de estos melanosomas dan origen a la secreción de eumelanina o feomelanina, ya vemos más adelante. El tipo más frecuente de melanina es la eumelanina y nos da este color café. Y el pigmento rojo, pues es la feomelanina. La siguiente, por favor. En la epidermis, además de estar constituida por los queratinocitos, que ya hablamos ampliamente, también hay melanocitos, pero existe un tercer grupo de células que se llaman células de Langerhans, que finalmente son células presentadoras de antígenos, es decir, es parte de nuestro sistema inmunológico, el cual es muy agresivo y muy, muy, pues es lo que nos, la piel es el órgano que nos mantiene directamente en contacto con el exterior, por eso nuestro sistema, tanto nuestro sistema neurológico como nuestro sistema inmunológico en la piel es sumamente complejo y realmente es agresivo, digamos, nos defiende de muchas cosas. A ver, lo siguiente. Bueno, entonces la dermis está constituida básicamente por tejido conectivo, es decir, por matriz extracelular, tiene proteínas, glucoproteínas, proteoglicanos y está dividida anatómicamente como dermis papilar, media y profunda. La dermis papilar es la que está en contacto con la epidermis, la dermis pues, media es la capa intermedia y la profunda es la que está en contacto con la hipodermis.
Hay vasos sanguíneos, glándulas de diversos tipos, como ya habíamos comentado, las sebáceas son las más comunes, las sudoríparas y las terminaciones nerviosas libres. Es lo que se encuentra también entre la dermis y la epidermis. También tenemos vasos linfáticos y folículos pilosos como tal, con todas sus estructuras anatómicas. La siguiente. La proteína más frecuente en la dermis o en la matriz extracelular es el colágeno. El tipo 1 a 3 son los más frecuentes. Eso nos va a dar elasticidad, flexibilidad, pero hay otros tipos de colágeno. El 1 a 3 son los más comunes. Bueno, entonces aquí en este estrato dérmico hay una constante síntesis y degradación de todas estas fibras, tanto de colágeno, elastina y el ácido hialurónico, el famoso ácido hialurónico. ¿Cuál es la principal función del ácido hialurónico? Pues es retener agua. Es decir, el ácido hialurónico finalmente es lo que nos hace que nuestra piel se vea turgente o se va deshidratada a través del tiempo. Deshidratada me refiero a agua, no grasa, como pueden entender, ¿ok? Entonces, por eso los bebés tienen una piel que parece gordita, parece muy turgente, acolchonada, porque todas estas estructuras son la capa intermedia, pues, todas estas estructuras, el colágeno, la elastina, la presencia de ácido hialurónico y otros proteoglicanos, nos hacen retener agua, cosa que vamos perdiendo con el tiempo. Los procesos oxidativos hacen que la piel vaya perdiendo colágeno, elastina, ácido hialurónico, o bien la capacidad de los fibroblastos para sintetizar estas sustancias se va perdiendo con el tiempo, entonces aparecen arrugas, vamos perdiendo de esta sustancia hasta que la piel se ve flácida y envejecida. La siguiente. Bueno, entonces los anexos son los folículos pilosos. Ya vimos que son que los folículos pilosos en sus raíces, en la papila folicular, son células también pluripotenciales que tienen un estrato basal. También en los folículos pilosos tenemos melanocitos, obviamente, por eso nuestro pelo tiene pigmento, tiene color. Y bueno, a través de la papila dérmica ocurre la nutrición de esta estructura anatómica. Las fases de crecimiento del pelo son la anágena, catágena y telógena. Ya ustedes me dirán en qué consiste cada fase, cuánto dura, en fin. Hola. Sí, Marente, es que estoy en clases. Glándulas sebáceas, bueno, entonces es la unidad pilo-sebácea, como ya vimos, un folículo está unido siempre a una glándula sebácea. En el centro de la cara, el tórax anterior y posterior, es donde tenemos mucho mayor densidad de glándulas sebáceas. Por eso en estas zonas ocurre el acné. Por eso la dermatitis seborreica está en esas localizaciones, porque ahí anatómicamente tenemos mucho más densidad de glándulas, ¿ok? Entonces, conforme avancemos en los temas, vamos a ver que el acné y la rosácea por eso tienen esas localizaciones anatómicas. La cara puede ser pecho y espalda. La siguiente. Bueno, entonces los anexos también tenemos glándulas de sudor. Estas se derivan en écrinas y apócrinas. Las glándulas sudoríparas écrinas son diferentes. Existen diferencias anatómicas entre estos dos grupos de glándulas. Las écrinas son las que nos revisten todo el organismo, palmas y plantas, en fin, están en todo el tegumento. Y las apócrinas están en axilas y genitales. Las glándulas apócrinas vierten la célula como tal, toda la célula pasa por un proceso apoptótico y se secreta a través de las zonas en donde están axilas, genitales, por eso tienen un olor característico, porque todo lo que se puede descomponer de esos derivados celulares que se excretan a la piel junto con la descomposición bacteriana dan un olor en específico. El olor del sudor viene de las glándulas apocrinas, viene por la descomposición bacteriana. Eso quiero que lo recuerden y lo comprendan y lo lean otra vez. Los alimentos tienen muy poco que ver en esta secreción de glándulas, es decir, lo que comemos tiene apenas un porcentaje mínimo de presencia en el olor del cuerpo, ¿ok? Por ejemplo, algunas razas que sí, personas que consumen alimentos muy condimentados, como los hindúes, sí pueden tener en su cuerpo un olor como a curry. Bueno, ya veremos, pero también, por ejemplo, comer mucha cebolla, alimentos muy condimentados, puede ser que nuestro olor tenga cierto,
cierta peculiaridad, pero en general el olor del sudor está dado por el sudor apócrino de axilas, genitales, y generalmente la descomposición bacteriana es lo que nos da lo que los puede originar un mal olor. La siguiente. Leí que los coreanos no tenían esos genes para generar el olor. ¿Cómo? Perdón, es que mira. Leí que los coreanos no tenían esos genes para que generaban un mal olor. Le puse mi audífono porque casi no les escucho. Ah, sí, leí que los coreanos no presentaban esos genes para generar el mal olor del cuerpo. Entonces, su sudor no olía. Seres humanos tenemos exactamente la misma constitución anatómica. Las variantes raciales, como les comentaba, a veces, bueno, los alimentos pueden tener cierto, pero muy poco porcentaje de cómo estamos, a qué huele el sudor, ¿no? Pero el 99% es por la descomposición bacteriana. Y sí, algunas razas, los orientales, el sudor puede ser menos abundante que en otras razas, pero en realidad todos tenemos las mismas glándulas y constitución anatómica. Todos tenemos melanocitos, todos tenemos el mismo tipo de glándulas. En la alimentación, hacer que algunas personas tengan diferente olor a otras, pero anatómicamente los coreanos, chinos y los mexicanos lugar y funcionan igual. Ok, bueno, esos son uñas. Ok, las me puse mi audio, no sé si me escuchan. Bueno, los que vamos a hablar pues son las uñas. Las uñas en nuestro ya con presencia, digamos, como evolución de especie, realmente tienen muy poquita función. Nos sirven las puntas de nuestras extremidades, pero en realidad otra función pues no tiene, ¿no? En alguna época se pensó que pues como en otras especies las uñas eran una herramienta, en fin, pues lo son todavía, pero bueno, muy, muy realmente para ese fin. Entonces, para fines prácticos, sirven para proteger las puntas de nuestras extremidades. Esta estructura endurecida o queratinizada se origina a través de un pliegue epidérmico, que es la parte proximal de las uñas, y se llama matriz ungual. También es una capa de células pluripotenciales que va a dar origen a la lámina ungual. Va creciendo sobre un lecho y eso se queratiniza, claro, y va dando origen a la uña. Las uñas también son súper delicadas, pueden tener muchas enfermedades. Y conocimiento presente en las uñas son hongos, y bueno, ya vamos a ver más adelante las patologías que pueden estar. Bueno, subcutáneo. Podemos decir que en el tejido celular subcutáneo o hipodermis hay grasa blanca, que es la grasa común. La grasa parda tiene mucho mayor estructura vascular y solamente está presente en el periodo neonatal. En la vida adulta hay diferentes tipos de grasas subcutáneas, y esto también hay variantes anatómicas y nos da el aspecto de por ejemplo, en la cara, los colchones de grasa que tenemos en diferentes estructuras. Una grasa que es parda, una que es más blanca, y nos va a dar diferentes funciones y diferentes aspectos a la estructura anatómica, tanto de la piel como de otras partes del cuerpo. Ya lo veremos más adelante. La grasa subcutánea tiene la grasa subcutánea como tal, en todo su, por ejemplo, lo que está en la grasa del abdomen, esa grasa subcutánea se puede considerar también como parte de la grasa visceral. Es decir, cuando una persona tiene comer demasiadas calorías, lo que sea, la grasa abdominal aumenta predominantemente en el abdomen, por esta razón, porque aquí también es parte de la grasa visceral, pues depende de lo que come cada individuo para saber en dónde se va a almacenar la grasa.
Esto también depende de la genética y de las hormonas, es decir, la grasa del tejido subcutáneo se distribuye diferente en las mujeres que en los hombres por las... Tania, aparte de ser una reserva energética, tiene una función endocrina, es decir, la grasa subcutánea es un laboratorio. A través de la grasa subcutánea podemos metabolizar insulina, estrógeno, glucocorticoides, factores de crecimiento. Realmente es un tejido. Lo piensen, cuando una presenta obesidad, su función endocrina cambia completamente debido a todas las hormonas que se están secretando o metabolizando ahí. Entonces, bueno, acuérdense, la grasa subcutánea no solo es una persona, su función metabólica cambia completamente hasta nivel cerebral. Como aquí ven, la leptina tiene muy importante. Las mujeres obesas a cierta edad, entonces pueden tener mayor predisposición al cáncer de mama o el cáncer de ovario porque hay un hiperestrogenismo, ¿ok? Entonces todo el tejido celular subcutáneo es sumamente complejo. Voy a compartir un artículo que es de la... un pequeño artículo de revisión que está en el... que así se llama, sistema tegumentario, y es de la facultad. Entonces, por favor, les voy a pedir que lo revisen porque ahí viene un resumen exactamente de cómo estas hormonas tienen una participación muy importante en el tejido celular subcutáneo. Se llama, doctora, piel, ¿ok? Disculpe, ¿sí?, que le interrumpa. De hecho, creo que su audífono está volviendo a distorsionar un poco el audio. Gracias. Perdón. Entonces, como les comentaba, el tejido celular subcutáneo es una estructura compleja y les voy a pedir que revisen el artículo que les voy a enviar. Es un pequeño artículo de revisión de la facultad en donde se extiende un poquito más la función endocrina del tejido celular subcutáneo. Ya quedamos, las personas obesas tienen un metabolismo del tejido celular subcutáneo en donde están involucrados estrógenos, leptina, glucocorticoides, factores de crecimiento e interleucinas. Y en personas que tienen un peso, digamos, un índice de masa corporal con un sistema, no, con una distribución de grasa corporal normal, dentro de límites normales, pues el funcionamiento endocrino también es normal, pues tiene un funcionamiento adecuado, como les comentaba. En las mujeres obesas, después de la menopausia, el hiperestrogenismo que puede causar la obesidad, sobre todo abdominal, nos predispone a cáncer de mama y cáncer de ovario. Por eso les comentaba que la obesidad, el tejido celular subcutáneo, la estructura anatómica piel, es sumamente complejo y lo tienen que revisar a profundidad, ¿okay? Ya quedamos que la reserva energética, lo que nos sobra de todo lo que nos comemos, se acumula y, bueno, finalmente también está esa parte importante, ¿no?, que nos sirve como reserva energética. La que sigue. Ya es todo, doctora. Creo que ya se acabó. ¿Hay otra más o ya no? No, ya es todo. Ok. Entonces, miren, a grandes rasgos, ahora sí que a grandes rasgos, revisamos la estructura anatómica piel desde la embriología y las capas que la conforman. Muy ligero hablamos sobre los anexos, entonces sí quiero que lo repasen, por favor. Entonces, mañana nos vemos a las 8:30 para seguir hablando de anatomía y fisiología. Y el miércoles vamos a hablar sobre propedéutica dermatológica. Les voy a hacer preguntas, por favor, necesito que lo repasen, ¿ok? Y vamos a organizar todos los temas para que me los ya vayan preparando sus clases y también necesito que me las entreguen. Ahorita me pongo de acuerdo con su coordinador de grupo para saber cuándo me las van a entregar, ¿ok? Pero todas me las van a entregar al mismo tiempo y las vamos a ir repasando poco a poco, ¿sí? Bueno, vamos a distribuir los temas. Bueno, entonces, pues, mucho gusto en conocerlos. Les agradezco su tiempo y esperemos nos vemos mañana a las 8:30, por favor, ¿sí? Sí, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, gracias. Que tengan un buen día. Gracias, hasta luego.